Arrancan las competidoras de la segunda en Goffrey par La partida es pareja. Saltar rápidamente por tercera línea la yegua Palace Fluida a Tratar de tomar la punta. Ataca a la pequeñita Madagascar. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece la yegua Sherky. Junto a ella está la yegua British Empress. Luego trata de acercarse pegadita a la baranda el 1. Good Value. Luego lo trata de hacer por el centro Voltoro. Más afuera está el 9 Digital Drape. Penúltima para el 8. La yegua Starly Sophie. Mientras que Dew se ha quedado en la última colocación. 24 exactos. El primer. Cuarto de milla, Palace Fleur está adelante. Dos cuerpos de ventaja sobre Cherky, que está en el segundo lugar. En el tercero aparece le lleva a Arrow. En el cuarto, por el centro, British Empress. En el quinto, por la parte interna, Good Value. Luego trata de acercarse el ocho por la baranda, Starfi Sophie. Junto a ella aparece Digital Trade, dejando en los últimos lugares a Voltoro. Y el 7, Nada due. continúa en el último lugar. 47-4 la media milla. Se defiende Palace Fleur. Palace Fleer está adelante. Madack Arrow en el segundo. En el tercero aparece Cher en el cuarto mejora por el centro British Empire, otra que trata de acercarse desde el fondo. La lleva Voltoro por el centro de la cancha. Junto a Digital Trey. Se mueve también el uno, Good Value junto al 8. La lleva Starry Sophie, y continúa el 7. Nada Due, en el último lugar. Al giro de la última curva. 1-12. El parcial para los 6. Furron para Flir está dura en punta. Ataca Madaket Arrow por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, Trata de escapar si lo consigue. Para la número 13. De ventaja de tres cuerpos. Insiste, Madacat Arrow para el segundo Atropella, le lleva nada de un para el tercero Pero les gana el 13. La pupila de Kelly Ryan con José Luis Ortiz Muy fácil, galopando, gana free Segundo Madacat Arrow, tercero nada de un Cuarto para Sherky.